ver, banda. No están bien, ¿verdad? Ustedes. Unos están molestos. En primer lugar, usted no debe estar molesto. Debe estar en las dos columnas como la sacerdotisa madre, la Shejina. En segundo lugar, debe de saber que Jesús dio por nosotros su sangre. Y debe de saber que yo ya más o menos intuía que algo así me iba a pasar, que tenía que dar mi sangre para la liberación de un ser de luz, de vida, de amor infinito, que pues es un ser de luz, con eso es suficiente. No es un loco, no es una loca, es una persona, es un ser de luz, que estuvo atrapado un tiempo, ¿verdad? Como muchos. Pero si por la sangre de Jesús que vino a liberar de nuestros karmas, pues yo tengo la misma conexión crística, la misma jurisdicción crística. Así como la sangre de Jesús fue regada por la tierra para la liberación de nuestros karmas, así mi sangre fue regada por todo el lugar, ¿verdad? Y pues en primer lugar estaba yo solo con la persona, los demás me esperaron afuera. Dos personas me esperaron afuera. Cuando salía, salí sangrando. Y no crea que no usé defensa personal, claro que sí, pero las personas pues cuando están así se ponen muy súper fuertes. Y en el nivel de Awali, pues así es, ¿verdad? Pero en vez de estar tirando las bendiciones a la persona, mandar las bendiciones a todos los que están ahí atorados, ¿verdad? En vez de decir gloria a Dios infinito, ahora por fin estoy viendo que es real. Pues yo nomás les recuerdo que si la sangre de Jesús fue derramada por nuestros pecaditos traviesos, pues simplemente así me sentí hoy, que por esta sangre esta persona sea liberada. Aunque la vida perdiera por ti, no me importaba con tal de que quedaras liberada. Si mi sangre era necesaria para liberarte, qué bien. Que se fue algo de mi sangre, pero que quedaste como alma liberada. Porque a veces sin sacrificio consciente no hay nada. Entonces no estén juzgando, estén mejor mandando bendiciones, no se estén enojando. El otro quiere que se enojen, ¿verdad? No, no se enoje. Hoy es día de celebración, de amor, de victoria. Oh, estoy listo para uno siempre. Hoy es día de curanderos. Hoy es un día maravilloso, maravilloso, luminoso. Por ahí en la noche nos vemos. Tenía que ser viernes, día del amor, de la Madre Tierra, la Emperatriz. No se estén molestando. Recuerde que por la sangre de Jesús nosotros fuimos perdonados y pues, y así fueron abolidos todos nuestros karmas. Y pues a veces, pues, sacrificio consciente, uno lo sabe. ¿No crees que uno no sabe el precio a pagar? No había de otra forma con esta persona. Era un caso muy especial que nunca sabremos de qué fue, pero no había de otra forma. Hay casos especiales que le tocan a uno sin querer, sin querer. Pero no había de otra forma. O era el jefe de esos changoleones, o era. Pues, o era pues uno, ¿verdad? Pero pues, si por la sangre de uno que tiene la misma conexión crística derramada en esta pelea, se redimió un alma, fue liberado un ser de luz a esa costa, a ese precio. Dispuesto estoy a dar mi vida por ti, humanidad, para que seas liberada.